Hola, amigas, amigos, bienvenidos a Un Vivo Humanista Más. Aquí estamos más vivos y humanistas que nunca. Quiero agradecer primeramente a todos los humanistas que en estos días, por temas personales, me han estado escribiendo y haciendo apoyo de Chile y fuera de Chile, y que están mirando el programa porque, bueno, querían un poco ver ahí cómo estamos. Así que estamos más vivos y más humanistas que nunca. Así que gracias, gracias a todo el conjunto. La verdad que una familia. Tenemos una familia maravillosa. Da gusto una vida así, ¿eh? Primeramente, empezar por eso. Lo segundo, sí, pedir, por supuesto, todo nuestro bienestar y todo nuestro acompañamiento a la gente de Haití, que parece joda, pero pasa la muerte del presidente, viene un terremoto, es tremendo. Así que un pueblo que nos enseñó a todos lo que es liberarse de la esclavitud. Está pasándola mal y hay mucha comunidad haitiana en Chile, así que le pedimos todo nuestro bienestar y nuestro apoyo. Y por supuesto, lo vimos recién en las redes, lo que pasa en Afganistán, ¿eh? Estados Unidos otra vez dejando la embarrada como siempre y dándole poder a unos enfermos. Así que esperemos que todo tenga una solución rápida y que la comunidad internacional reaccione a tiempo. Así que pedimos también por eso. Bueno, pero vamos a pasar a contar buenas noticias. Ahora vamos a presentar a Andrea. Andrea, nuestra querida amiga. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, hola, ¿cómo estás, Nico? Bueno, Andrea tiene una gran noticia para empezar. Antes de meternos con el pacto y todo eso, con la gente de Igualdad y Catalina del PH, ¿qué pasó de bueno esta semana que yo ni sabía? Me acabo de enterar, porque bueno, estuvimos viajando, eso, así Sí, que falta contame a solo mí, a todo el una mundo, dale. súper. Sí, mira, tengo una súper buena noticia. No sé si te acuerdas de nuestra compañera Jenny Carrasco, que lamentablemente fue víctima de un episodio de discriminación en la empresa JetSmart mientras trataba de abordar un vuelo desde Santiago hasta su hogar. Jenny se contactó con nosotros después de haber realizado toda una campaña a nivel nacional para poder denunciar este acto de discriminación y nos dijo, le he ganado la pelea a JetSmart, Ah, imagínate. Y bien. eso ¿Y ha cómo sido es eso? justamente gracias también a todas las interacciones que tuvimos de todos los compañeros humanistas que estuvieron apoyando también la causa. ¿Y qué es lo que Jenny logró? Logró, en primer lugar, esto lo voy a leer directamente como nos envió ella la información. Primero, Claro. protocolos efectivos, reales y fiscalizados con respecto al tratamiento de las personas que tienen discapacidad, por decirlo en un término que todo el mundo lo entienda. Dos, Claro. reposición del costo total de la silla de ruedas y de su equipaje y obviamente también los costos operativos de estas operaciones o que estas operaciones impliquen, ¿ya? Porque Jenny va a tener que viajar seguramente a Santiago para ver una nueva silla de ruedas. Recordemos que su silla de ruedas resultó gravemente dañada una vez que fue trasladada hasta su hogar, ¿ya? Entonces Sí. ella tiene que reponer su silla de ruedas. Y además de eso, la disculpa formal y pública de parte de la directiva de JetSmart a nuestra compañera justamente por este episodio que fue una verdadera pesadilla que le tocó vivir a Sí. Jenny. Y ojalá que no se repita más. Qué bueno, cómo debe estar Jenny, ¿no? Sí, yo estaba feliz, pero obviamente pasar, el solo hecho de pasar por todo esto no es grato. Ella después además estuvo enferma físicamente porque Claro. obviamente fue un periodo muy difícil que tuvo que pasar, que enfrentarlo, además junto a su hijo y también junto a su compañero. Bien, bueno, entonces nos alegramos mucho por ella y le decimos a toda la gente que sufra estas discriminaciones, bueno, que ahora hay que estar más atento y hay que exigir, digamos, que se cumpla la ley Jennifer, vamos a llamarla así, protocolo Jennifer, Sí. para que sean respetados todos los derechos, porque como decíamos la otra vez, ¿no? Que yo tuve que, aquel vivo tuvo que salir, nunca uno es más vulnerable que un aeropuerto, porque estás en la nada, no tenés dónde agarrarte, así que bueno, la verdad que muy buena noticia, ojalá que sea en serio, ¿no? Que no sea para la foto, que sea de verdad. Sí, Bueno. sí. Y es importante también porque se logra, según lo que nos comunicó Jenny, que JetSmart Sí. tenga ahora los protocolos necesarios. Y esperemos Bien, que sean buenísimo. respetados. Así que a todo el mundo que vaya a embarcar y que tenga algún problema, obviamente tiene que Sí. reclamar, porque acá en Chile, lamentablemente, si uno no denuncia, no se Sí. logra nada. Y si estás ahí en el aeropuerto y ves que alguien lo está discriminando, metete.
Hacete cargo. Apoyen, sí. Sé solidario, sé compasivo, conectate con el otro, porque también las aerolíneas saben eso. Nadie se mete, el tipo va a estar gritando porque es adulto mayor, o porque va con chico, o va con un perrito, qué sé yo. Métanse, loco, hagan causa común que se puede, se puede. Bueno, tenemos entonces ahora sí el programita como nos tocaba hoy, como estaba anunciado, en el flyer, en la venta, que es este pacto con nuestro querido Partido Igualdad. Y recién hablando en la previa con el presidente, la verdad tenemos amigos en común, pero a rolete con él. Pero antes de eso vamos a hacer una introducción con algunos videitos como para entrar en tema y ya meternos a hablar sobre este pacto dignidad ahora, versión 2.0. Vamos. Justamente. Nos comprometemos a resguardar y velar por el proceso constituyente. Elecciones anticipadas al momento de implementar esta nueva Carta Magna. Nos comprometemos a trabajar por la liberación de los presos políticos de la revuelta y Mapuche. Nos comprometemos a dedicar nuestra labor para que el ser humano y el medio ambiente sean consagrados en derechos como máximos valores por encima del dinero, de los intereses de la élite y de los modelos esclavistas neoliberal. Impulsaremos la revocación de mandato a todo cargo público que no cumpla con los compromisos asumidos con la gente. Propiciaremos la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para todas, todes y todos. Nos opondremos a toda discriminación y consagraremos la resistencia justa contra toda forma de violencia física, económica, racial, religiosa, sexual, psicológica y moral. Impulsaremos la libertad de pensamiento y el desarrollo del buen conocimiento al servicio de los pueblos. Reconoceremos y alentaremos la diversidad de costumbres y culturas, aportando activamente en la construcción de un Estado plurinacional. Estaremos al servicio de nuestros territorios y lucharemos por alcanzar la dignidad, la justicia, la reparación y el buen vivir. Hoy asumimos un compromiso ético y político con la ciudadanía, con la fuerza de los pueblos y por la defensa de la constituyente, nunca más sin la gente. Ah, bueno, ya, hermoso, hermoso lanzamiento dentro del protocolo, ¿no? Con el aforo posible en la convención. No sé, Javi, estamos ya con los invitados, ¿cómo poner? Guillermo González, ¿cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Nicolás. Bien, bien. Hola, Nicolás, hola, Andrea, ¿cómo estamos? Muy bien. Acá les mando un fuerte abrazo a todos los compañeros, compañeras que nos está mirando desde Peñalén. Yo acá en la comuna de Peñalén, en el sector Las Parcelas, Peñalén Alto. Ajá. Y de acá le mando un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras, amigos y amigas que nos están mirando por este programa. Muy bien, muy bien. Y Catalina, bueno, Catalina está todavía ahí metida en el cervel, no sabemos con dónde está. Ya va a aparecer, ya va a aparecer. Pero bueno, tenemos a Guillermo, que además Guillermo estaba hablando reciente, tenemos muchos amigos en común. Y Guillermo, contanos cómo van sintiendo este nuevo acuerdo con el PH para estas elecciones. Te cuento, vos ya lo debes saber, pero te cuento a la gente igual que nosotros en el PH en la interna votamos y la mayoría votamos por el acuerdo con el Partido Igualdad. Así que esto fue una cosa querida por el conjunto humanista. ¿Cómo es en el caso de Igualdad? Mira, en algún momento se cae la señal, te escucho entrecortado, pero creo que entendí la pregunta. Mira, para nosotros del Partido Igualdad estamos bastante contentos de firmar esta alianza, ¿cierto?, parlamentaria con el Partido Humanista. Para nosotros es fundamental, ¿cierto?, que exista esta plataforma electoral para los diferentes movimientos sociales, organizaciones políticas, territoriales que se están organizando en diferentes territorios del país, para que esta herramienta, ¿cierto?, esta alianza política le permita a diferentes movimientos sociales que presenten sus candidatos y candidatas al Parlamento.
Hoy día se está redactando una constitución, pero para que tenga el... Esa es la Carta Magna, ¿cierto? Que de alguna forma está ordenando el país, pero eso es que hay que hacer las leyes, ¿cierto? Y para eso necesita un parlamento que sea capaz de responder, ¿cierto?, a la constitución que está emanando la comisión en este momento. Entonces creo que la gente tiene que entender que la concertación, la derecha, los mismos de siempre, nos dan la garantía, ¿cierto?, de transformar Chile. A nosotros desde el Partido Igualdad, junto con el Partido Humanista, que nos interesa sí de verdad transformar Chile, superar este modelo neoliberal, superarlo, ¿cierto?, pasarle por encima, que no sacarlo de nuestras vidas, y redactar ciertas leyes que les permita al pueblo vivir de una forma más amable, de una forma más humana, de una forma más igualitaria. Y para eso, ¿cierto?, necesitamos un parlamento que responda a las necesidades del pueblo. Y el Partido Igualdad junto al Partido Humanista hicieron esta alianza para darle cabida también a diferentes movimientos sociales, organizaciones políticas, territoriales, que están trabajando en diferentes territorios. Nosotros del Partido Igualdad decimos que los pueblos manden, que acá sean los pueblos los que redacten la Constitución, pero también sean los pueblos los que redacten las nuevas leyes que van a ordenar este país. Claro. Claro, porque además el Congreso que viene, que va a ser elegido ahora, ojalá con gente de Igualdad del PH, tiene una responsabilidad importantísima porque va a ser el Congreso que va a recibir la nueva Constitución. O sea, es un marco especial, distinto, ¿no? Es como muy importante lo que viene ahora, lo que se vote ahora, ¿no es cierto? Claro, ahí lo que te decía yo, ¿cierto? Que debe ser fundamental que los parlamentarios también, ¿cierto?, pesquen la Carta Magna de la Constitución y elaboren leyes con las demandas del pueblo, con la demanda de la ciudadanía, con la demanda de los pueblos, decimos nosotros. Acá, ¿cierto?, hoy día creemos que este país va a cambiar. Esta república que nosotros conocemos va a cambiar. Y esta forma, ¿cierto?, de gobernar, esta forma de hacer leyes, de legislar, tiene que cambiar. Y esta vez va a ser, como decía Laura Rodríguez, de cara a la gente, de espalda a los poderes fácticos, a los poderosos, a los que siempre nos han traicionado. Entonces creo que esta vez el Parlamento tiene que llenarse de gente joven, y no digo joven de tarea, ¿cierto? No, sino con ideas jóvenes. Como decía bien, claro, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Entonces apostamos que esta vez sean jóvenes, ¿cierto?, de espíritu, de alma, que sean como Freddy Turbina, que estén ahí redactando las leyes en el Parlamento. Creo que a este país le hace falta, ¿cierto?, entender el proceso que está viviendo hoy día, un proceso de integración, un proceso, ¿cierto?, de equidad de género, de igualdad, ¿cierto?, entre los pueblos, que queremos que de verdad no exista un país con excluidos, ni gente que excluya, ni gente que está excluyendo. Entonces creo que va a ser fundamental que de verdad podamos redactar leyes. Para eso necesitamos un Parlamento que esté de cara a la gente, que esté en los territorios, que esté en las asambleas populares, que esté en las diferentes organizaciones territoriales, y que esté trabajando de cara a la gente. Oye, yo quiero hacer una pregunta un poquitito ahí, como mirando hacia el futuro. Considerando que esta ya es la segunda vez que vamos en alianza, PH, Partido Igualdad, ¿se pretende en algún momento, bueno, esta es una pregunta que debería hacérsela también a Cata, ¿no? ¿Pero se pretende en algún momento transformar este pacto electoral a uno político? Y de ser así, ¿cómo lo lograríamos? Yo creo que de alguna manera lo somos, en realidad, pero ¿qué hacemos nosotros? Un pacto político creo que tiene mucha coherencia política entre el Partido Igualdad y el Partido Humanista. Existe coherencia política, ¿cierto? Y creo que lo que nos falta es afinar detalles. Hoy día, por algo estamos juntos. Porque nosotros, si fuera un tema electoralista, hubiéramos hecho alianza con la gente de Apruebo Dignidad. Y para nosotros no, claro. Ahí no está nuestra casa política. El Partido Humanista, igual que el Partido Igualdad, fuimos juntos en el Frente Amplio. Esta es nuestra como tercera alianza en conjunto. Fuimos juntos en el Frente Amplio, fuimos juntos en las municipales pasadas y estamos juntos en la parlamentaria. Y de alguna forma nosotros entendemos que acá está la coherencia. Con el Frente Amplio, cuando firmó el acuerdo por la paz, nosotros nos fuimos junto con el Partido Humanista esa misma noche, ese mismo día, el otro día que se firmó el acuerdo, nosotros nos retiramos del Frente Amplio. Entonces, de alguna forma, existe esta alianza política, nosotros decimos que existe la unidad y la alianza. Con el Partido Humanista creo que tenemos también esta alianza, ¿cierto?, y esta unidad que nos permite avanzar. Creo que sí, quedamos cortos nosotros las dos fuerzas. Creo que acá tiene que haber más fuerzas, ¿cierto?, que nos permita superar, ¿cierto?, en conjunto al neoliberalismo, a todos los partidos neoliberales, a los partidos que están dentro del conjunto de los que sustentan este modelo neoliberal,
hay que sobrepasarlo. Y ahí el Partido Igualdad, junto con el Partido Humanista, estamos juntos en eso. Pero faltan más. Sabemos también que muchos compañeros de otras organizaciones a lo mejor no están muy de acuerdo con nosotros porque dicen que son muy radicales, son muy abajistas, o por lo menos, ¿cierto?, o ellos están de acuerdo con entregar ciertas concesiones, ¿cierto?, al poder, o llegar a cierto acuerdo, cosas. Yo siempre respeto al Partido Humanista y su coherencia. El Partido Humanista en un momento todo es la concertación, cuando se presenta un gran proyecto político de transformación para superar la dictadura, y ahí, ¿cierto?, cuando se dieron cuenta que la concertación no estaba haciendo lo que prometió, el Partido Humanista se sale ahí. Se va rápidamente, y lo mismo pasó con el Frente Amplio, ¿cierto? Cuando el Frente Amplio se mostraba una fuerza política alternativa que iba a generar cambios reales, que iba a permitirle, ¿cierto?, a los pueblos que mandaran, al primer apretón, el Frente Amplio entregó, ¿cierto?, el respaldo a Piñera. Entonces, ante eso, nosotros creo que el Partido Humanista es un partido coherente y consecuente, igual como lo ha sido, ¿cierto?, el Partido Igualdad, con la diferencia de años. Ustedes tienen cerca de 30 años más, nosotros tenemos 10 años recién de nacimiento. Entonces, existe una coherencia, y creo que eso nos permite hoy día por lo menos trabajar juntos. Yo digo, en lo personal, ¿cierto?, trabajamos con Catalina, hoy día estuvimos toda tarde trabajando. Hola, Cata, ahí llegó la Cata. La nombraste y apareció. Hola. Hola, Cata. Sorry. ¿Qué está en el metro? Estoy en el metro todavía acá. Claro. Me agarró. Un abracito. ¿Pero nos escuchas? Perfecto, súper bien. De hecho, estaba escuchando al Memo ahí que decía que estuvimos trabajando en la tarde. Sí. Estuvimos ahí trabajando en conjunto. Bueno, contame qué hicieron en la tarde con Catalina. Contame esa intimidad. ¿Qué se juntaron? ¿Qué vieron ahí? ¿Qué estuvieron hablando? Claro, queremos saber eso. Cuenten. Estamos con el equipo electoral, con los compañeros por lo menos yo de parte de la directiva del partido, y con la gente del regional metropolitano del Partido del Partido Humanista, viendo la planilla parlamentaria. Estamos viendo el último nombre de los compañeros, compañeras, dirigentes sociales, independientes, que están yendo con nosotros en la nómina. Estamos revisando los papeles y armando las planillas, que ustedes saben, no la pega muy fácil, ¿cierto? Buscar todos los distritos, llenarlos, ver que tenga la planilla de género. Son hartas cosas que están viendo ahí, para no equivocarse. Las regiones donde estamos solitos, estamos pobres, todos tratando de ver cómo animamos a las amigas y a los amigos que nos están escuchando. Súbense, esta es una opción que vale la pena. No sé si se escucha, ¿me escucho? Sí, se escucha. Tengo miedo que te pase de estación. Bajate en la sesión porque te vas a distraer hablando y... No, aún no me subo al carro, estoy aquí en la espera. Ah, perfecto, muy bien, perfecto, bueno. Bien. ¿Se va a pasar el tren? Se va a pasar el tren, claro. Qué peligroso, ¿eh? No, pero Catalina, peligroso Catalina, olvídate. No es nada de eso. Bueno, para nada. Para nada, olvídate. ¿Escuchás bien, Cata? Bueno, no sé, nos contaba Guillermo, le contamos además también, ¿no? Lo que el PH, digamos, en el conjunto decidió prácticamente el acuerdo con Igualdad. ¿Vos cómo lo sentís, Catalina, esta nueva posibilidad adivinada ahora con este panorama político que está en Chile tan cambiante, ¿no? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo están sintiendo ahí? Contanos. Parece que ahora sí que se nos pegó la Cata. Ah, sí, yo creo que está pegada. Se quedó pasó el tren. Pegado. Bueno, pasó el tren y se la llevó puesta. Bueno. Mirá, chao. Chao, Cata. Bueno, chao, adiós. Porque, vos, Andrea, tenías ganas de hacer una pregunta sobre el tema del género, ¿no? Dijiste, en la previa. Sí, por supuesto. Yo siempre con esos problemas de género, ¿no? No son problemas, sí. No, al contrario, son... Todo lo contrario, ¿no?
es mejor visibilizar el tema. Yo tengo aquí una pregunta para ambos timoneles, pero bueno, Cata, si es que estuviese conectada. ¿Cuál es la importancia que le dan al equilibrio entre los hombres y las mujeres en la participación política, tanto en el Partido Igualdad como en el Partido Humanista? ¿O yo o no? Dale, Guillermo. Dale, dale. Mira, bueno, para nosotros los hombres siempre hemos estado en una posición más cómoda, ¿cierto?, en la política. Y uno asume, ¿cierto?, de repente, por su condición de género, los privilegios que tiene uno también sobre, ¿cierto?, las compañeras y las compañeras que están en la asamblea. Yo soy del movimiento de pobladores y pobladoras de lucha del MPL, donde el 90% son mujeres las que se organizan en mi organización. Son más mujeres que hombres. Pero siempre los espacios políticos terminan los hombres tomando decisiones políticas. Y nosotros decimos de ahí, ¿cierto?, que lo aprendimos de nuestra compañera Julieta Paredes, del feminismo comunitario, que dice, claro, para que el cuerpo funcione necesita dos ojos, ¿cierto? Uno no puede ver con un puro ojo, y ha graficado así, ¿cierto?, que toda organización tiene que tener tanto una mirada desde lo femenino, pero también de lo masculino. Y no se trata solamente de lo cuantitativo, decía la compañera, porque tú puedes tener más mujeres en una organización, pero puedes seguir siendo igual de patriarcal, o los hombres pueden seguir tomando igual las definiciones. Lo importante es que las organizaciones sean antipatriarcal, que se finan, ¿cierto?, y que las definiciones sean tanto desde la visión de los compañeros como de las compañeras. Creo que para nosotros el Partido Igualdad es una tarea que estamos desarrollando. No es fácil, porque nosotros luchamos con una cultura patriarcal que de alguna forma lo estamos todos desconstruyendo, estamos todos aprendiendo en este proceso, y el partido coloca bastante énfasis en eso. Como decía, nuestro partido está compuesto por muchos movimientos sociales de pobladores y pobladoras, que en su mayoría son puras compañeras. El 90% de la organización de mi organización, que es el MPL, son mujeres. Entonces, ante eso, nosotros tenemos que colocar, le colocamos mucho power al trabajo de género, al trabajo de despatriarcalización. Y es una mirada que es una pega constante, que creo que a todos nos deja ese desafío. Y especial cuando, yo en el caso personal mío, yo tengo dos hijas. Y claro, y una sociedad patriarcal, uno como padre, ¿cierto?, también cambia la mirada. Uno empieza a entender también la visión como padre, ¿cierto?, cuando te encontré con la sociedad patriarcal, el sufrimiento que se va a encontrar, el dolor que va a sentir tu hija, ¿cachai?, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esto hay que cambiarlo de verdad, el patriarcado tiene que caer. Y uno simplemente, el hombre muchas veces no nos damos cuenta de todo, de nuestras conductas patriarcales. Y creo que está bien que nuestras compañeras lo digan. Muchas veces incluso nos molesta, porque nosotros normalizamos cosas que no tienen que ser normales. Dentro de la política, dentro de la casa, dentro de nuestros espacios sociales. Y esas cosas son las que uno tiene que aprender. Y un proceso, y digo que en la Pobla, que de verdad complica en los sectores populares, el patriarcado se vive todos los días. Y de una forma radical, de cómo se vive en otros sectores sociales. Entonces, para nosotros del Partido Igualdad, que es un partido profundamente popular, es una tarea que estamos desarrollando. Y creo que no va a ser fácil, y no es fácil, pero por lo menos estamos haciendo la pega. Están bien, en el camino para, por lo menos. Tal cual. Sí. Claro. No, de hecho, proceso, también, ¿no? Claro, mira, incluso, mira, acá hay... Dale. Acá hay discusiones que son interesantes que están dentro del campo popular. Que muchas veces la demanda feminista, ¿cierto? Como dicen las compañeras de los sectores medio, sectores altos, no, o las demandas populares como que no encajan ahí. Supongamos, acá las compañeras en los territorios, muchas compañeras no están de acuerdo con el aborto libre. Entonces, claro, pero tampoco ellas son responsables, ¿cierto? Porque acá, claro, hay una cultura, ¿cierto?, que viene de la iglesia, del patriarcado, del colonialismo, ¿cierto?, que nos impuso, ¿cierto?, todo su moral social cristiana. Entonces las compañeras no está bien o está mal, porque es un proceso. Y muchas veces los sectores, el feminismo radical no entiende cuando nuestras compañeras, yo escuché debates que nuestras compañeras se oponen al aborto. Y creo que esas cosas también hay que entender lo que el sector popular es de otra forma. Supongamos un día una compañera me dijo, una vez me dijo, es que Guillermo Memo, yo no entiendo cuando me dicen que quieren que gane la mujer, que gane lo mismo que los hombres. Dijo, yo trabajo en una empresa haciendo aseo y mis compañeros ganan lo mismo que gano yo. Los hombres y las mujeres ganamos lo mismo. Entonces me decía, la demanda de las compañeras, no entiendo por qué la hacen. Se dan cuenta cómo va cambiando también la demanda, cuando incluso las mismas compañeras van entendiendo la demanda del mundo feminista, como tampoco se adecuan los sectores populares. Las compañeras están de acuerdo, ¿cierto?, con el aborto libre,
pero tampoco entiendo la demanda de igualdad salarial cuando las compañeras que trabajan haciendo aseo, una compañera me dijo, y yo no encontré mucho sentido, ¿verdad? La compañera dice, mismo, nosotros acá nosotros ganamos lo mismo, entonces yo no entiendo esa demanda de que están teniendo la feminista, porque a veces existe, claro, con toda esta moral, ¿cierto?, que tiene moral social cristiana, que tiene la gente en los barrios. Yo estuve en Argentina con las compañeras Corrientes Villera, no sé si las conoces tú, Nicolás. Sí, sí. Y a mí me pareció una cosa muy curiosa, que las compañeras Corrientes Villera, que es muy parecido al movimiento de pobladores con el cual yo trabajo y comparto mucho ya con los compañeros, con el Rafa, con toda la gente de Bajo Flores, sí, de Zabaleta, y me pasó una cosa muy curiosa, que las compañeras marchaban por la demanda de reivindicación, ¿cierto?, de las compañeras, compañeros celestes y compañeros verdes. Porque sí, ahí se entendía que era un proceso, que ellas se juntaban para otras demandas, no simplemente por el aborto o por igualdad salarial, sino por otras demandas, ¿cierto?, que tenían las compañeras en ese momento. Y parece muy curioso que acá no se daría. Si las compañeras en las poblaciones se pusieran el pañuelo celeste, era seguro que serían sujetos de crítica por los sectores feministas más radicales. Claro. Esas son las cosas que claro, hay que entender también cómo sea la demanda. Y eso pasa, por lo menos en Argentina, yo lo pude ver en marchas sí, masivas. Que las compañeras están allá marchando, las pañuelos celestes, y generalmente las pañuelos celestes no son de los sectores más fascistas o más conservadores, sino también está muy, muy arraigado a los sectores populares. Sí, sí, lo importante, digamos, es que se pueda decidir sobre su cuerpo, ¿no? Que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo sin que nadie se meta, ni el Estado, ni la Iglesia, ni el patrón, ni la familia, ¿no? Es importante. Yo tengo muchos mensajes de gente escribiendo, saludando, así que agradecemos la sintonía. Pero yo quiero, porque me gana, mientras Catalina se acomoda ahí, me dicen si está lista para salir, quiero hablar un poquito con Memo, porque antes de salir... Aquí está vos, en una escalita. ¿Estás en una salita? ¿En una capilla? Bueno, sí. Cata, decime, una escalera. Decime lo que sientas, lo que quieras. Aprovechemos este espacio que tenés, buena señal, para que hables. Dale, te escuchamos. ¿Qué es lo primero? Primero, un abrazo tremendo a todas y a todos. Que aguanten, nos queda menos de una semana. Que hagamos el esfuerzo. Que no nos gane la cosa administrativa, por favor, vayan a las notarías, hagan todos los papeles mañana, si no el día. Eso es como el llamado más básico, porque efectivamente eso nos podría dejar fuera, por una tontera, y sería bastante trágico, ¿cierto? Y acá además estamos en un proyecto muy interesante. Lo otro, un poco lo que decía el Memo. Yo al Memo lo escucho y lo entiendo absolutamente. De hecho, él nombraba a la Julieta Paredes, que varias conocimos cuando ha venido en algunos momentos. Y de hecho yo adscribo absolutamente a la línea de lo que se llama feminismo comunitario, ¿no? Porque no solamente habla de feminismo suelto, sino que además imbricados en un hacer colectivo. Bueno, hay muchos feminismos, al parecer. No hay nosotros. Eso es muy interesante. Sí, de hecho se habla de los feminismos. Eso es muy potente y muy interesante porque de alguna manera nos toca a los que somos pueblos. Ay, sí, decía que nos toca porque somos mestizos, mestizas, ¿no? Todos tenemos esa cosa mezclada donde el hacerse así en conjunto. Y entonces esta nueva forma moderna, colonial, heteronormada, claro, nos desarmó todo. Nos mató esos espacios conjuntos de creación. Entonces es muy interesante porque da cabida a esta cultura nuestra. Por otro lado también, claro, digamos que todos los espacios tienen que crecer, o sea, de alguna manera, lo que se plantea, yo diría como paradoja, es que el crecimiento es hacia adelante, no es en un punto en el espacio, ¿no? Es una constante. Porque si tú clavas el crecimiento del desarrollo así como una chincheta en una línea de tiempo, jodiste. Porque el crecimiento tiene que mantenerse de manera continua, porque si no, se decrece incluso con el tiempo. O sea, eso significa que cuando tú planteas cualquier propuesta política, social, por muy vanguardista que haya sido el día uno, no significa que el día dos no se tenga que mover. Y eso aplica a todo. No aplica al humanismo, aplica al feminismo, aplica a todas las visiones que tengamos del ser humano en desarrollo.
Y yo creo que efectivamente esta lista que estamos levantando en el Partido Igualdad, que además es nuestro segundo lanzamiento como Dignidad Ahora. Ustedes saben que el año pasado, les cuento algo loco, el año pasado nos lanzamos el 11 de agosto. No. Y este año, por problemas así como de coordinación, nos tuvimos que lanzar el 12 de agosto, porque también lo íbamos a hacer el 11, y sin siquiera mirar el calendario, ¿no? Solo sí. Sincronía. Entonces, este espacio que levantamos con el Partido Igualdad, yo creo que tiene una cosa muy sincrónica, muy interesante, porque le da espacio a estas diversidades que de verdad nosotros cultivamos. Ustedes saben, ¿no? Los que nos están oyendo, que acá no levantamos esos espacios para las fotos. Gente prestada, es gente de verdad con la que estamos trabajando. No plantamos árboles, ¿no? Se colgó justo cuando había tirado esa chanza. No, se quedó pegada ahí. Qué raro que hice una foto Memo con Catalina plantando un árbol o algo así, ¿no? Ay, ay, ay. Las cosas que hay que ver, che. Bueno, no sé, seguimos con Cata, la esperamos. Andrea, ¿qué hacemos, Andrea? Mientras tanto, yo le voy a preguntar algo con respecto a las regiones. Dale. A Guillermo. ¿Qué es lo que pasa con las regiones? Porque en general, todos los partidos grandes o chicos siempre tiende a haber una centralización en Santiago. ¿Qué es lo que está pasando con Igualdad? ¿Cuál es el escenario político en regiones de Igualdad? Mira, esperemos que la Constitución de alguna forma saque el centralismo de este país. Es un país muy centralista y que incluso a nosotros nos obliga también tener directivas centralizadas. El Partido Igualdad tiene parte de su directiva en las regiones, pero poco pueden participar porque no tienen como hoy día por Zoom, claro, hay más facilidad de conectarse a ciertas reuniones, pero un país que está todo centralizado, donde está concentrado ciertos recursos, la oficina, los poderes, ¿cierto?, están concentrados en el centro. Entonces, es difícil también hacer política desde las regiones. Y ahí es donde nosotros decimos que, de alguna forma, los compañeros y compañeras que estamos acá en la metropolitana tenemos que ser los voceros también de las regiones. El Partido Igualdad tiene un crecimiento, o por lo menos buena presencia en diferentes regiones del país. No todos, porque no estamos en todas las regiones, pero sí el trabajo que se está desarrollando acá, por lo menos fuertemente de la vivienda, también se desarrolla en regiones. El trabajo político también se desarrolla en regiones. Y ahí nosotros tenemos un trabajo bastante coordinado. Supongamos, nosotros cuando hay demanda desde los territorios, nosotros nos hacemos cargo acá de la misma demanda. Y de alguna forma, en vez de que viajen los compañeros, acá las organizaciones populares de Santiago se movilizan por la demanda de las regiones. Y de alguna forma, vamos, claro, es difícil que los compañeros sean escuchados. Mira, por ejemplo, en Calama. Calama está a 2 horas y media prácticamente de Antofagasta. Para desarrollar los problemas que tienen Calama en torno a la vivienda, tienen que viajar a Antofagasta. Y Antofagasta tienen una oficina regional, que ni siquiera tienen directores del servicio regional. En Calama existe una oficina y una oficina 2x2 para atender los problemas de vivienda en la comuna. Entonces no tienen quien lo escuche. Entonces, ¿qué hacemos acá? Los movilizamos, y cuando los movilizamos incluso sacamos reuniones ministeriales conjunto con los compañeros y las compañeras de regiones. Ahí, bueno, las regiones de Chile, casi todas las comunas, se han vuelto en lugares de zonas de sacrificio, en los cuales, cierto, hay la empresa privada, la minería, las forestales, las pesqueras, hacen y deshacen con los territorios, y como está alejado de Santiago, como que prácticamente la cosa no pasara. Pero sí, de verdad, son lugares de sacrificio donde decimos nosotros que hay que liberar esos territorios. Hablamos de las comunas libres. Y ahí nosotros decimos que, claro, nadie se libera solo. Esta lo liberamos todos juntos o nadie se libera. Y ahí todo este trabajo mancomunado, ¿cierto?, que estamos haciendo desde el Partido Igualdad y sus movimientos sociales, es un trabajo que está apuntado a descentralizar la política, pero también el poder, ¿cierto?, que existe desde el Estado, para que los territorios se sientan también partícipes de las transformaciones que está viviendo este país. Porque de alguna forma uno ve que las cosas avanzan y hay una evolución, ¿cierto?, y hay avance respecto a la política y al trabajo, al desarrollo incluso urbanístico que sea en las ciudades, y en los territorios no existe ese desarrollo. Entonces, lo único que existe son explotaciones y son, de alguna forma, hostigamiento y agotamiento a los compañeros en los territorios. A ver, Cata, si
podés complementar un poquito el tema. Sí, por supuesto. Me encontré acá unos asientitos. Oye, mil disculpas, ¿eh? Porque me agarró una reunión que se extendió y ustedes saben que después el tráfico no perdona. Bueno, yo diría que efectivamente la gracia de este pacto, que además estamos haciendo el esfuerzo, ¿no? Aparte de ese trabajo que comentaba Guillermo, el memo que estábamos haciendo hoy día, es justamente revisando región a región y ver cómo le damos vida a esos espacios. Que existe esa representación porque sabemos que está la necesidad, sabemos que está, o sea, todas las regiones, todas, tienen un grito, tienen una necesidad, tienen un registro propio, y es necesario, ¿cierto?, que se manifiesten. Y para nosotros es súper importante, de hecho estamos en esa búsqueda, ¿cierto?, de ver movimientos y organizaciones sociales en esos espacios, que tengan esa necesidad de expresión, de manifestación, porque además las plataformas que ofrecen las candidaturas son para el tema político, pero también son para el tema social político, o sea, con lo social por delante. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede proyectar de manera súper potente acciones que se estén levantando en los territorios, y eso también es hacer política, ¿eh? Y no solamente estamos buscando así como cabeza ganadora 100%, fantástico si llegamos, pero el crecer, el hacer territorio, ¿cierto?, el levantar esas banderas de lucha también es súper potente, en todos los sentidos, y no es ser testimonial, es construir política desde el territorio. Entonces yo siento que ahí, hay que tratar de hacer el esfuerzo, y no es fácil. De repente hay regiones chiquitas, por ejemplo, que están muy monopolizadas por los poderes centrales políticos, donde la gente no se atreve a ser candidata. Y no se atreve porque las empresas que hay o los espacios que hay dependen de los mismos que tienen el poder. Entonces, sí, claro, salen de candidato, salen de candidata, sí, pierden la pega, disminuyen su opción de contratación. La gente de Arica. Nos echaron a cuánta gente. Tenemos tremendo a un montón de personas con despido injustificado porque se atrevieron a postularse. ¿Ah? Entonces, claro, hoy día el poder instalado decide que no les importa si son buenos o malos trabajadores. No quiere gente que piense distinto y para afuera. Entonces, claro, eso es un tema que es complejo y que igual se nota. Y por otro lado, también se nota el desgaste que hay porque estamos en un momento súper crítico, ¿no? O sea, entre medio de esto que se llama estallido, ¿cierto?, que sabemos que es una revuelta profunda porque no es algo que no se viera venir, como dicen algunos, sumado a una situación pandémica mundial, global, o sea, nunca hubo una pandemia de estas magnitudes, que te despierta todos los miedos, el miedo a la muerte, la enfermedad, ¿cierto?, los miedos ancestrales, la pobreza, están cruzadas con además estas definiciones súper potentes. Imagínate un proceso constituyente, que además intentan deslegitimarlo por todos lados. Entonces, de alguna manera, como que también los territorios se sienten, yo siento un poco así como exhaustos, ¿cierto?, de tener que hacer el apañe con el comer todos los días, con el tema de la pandemia, el coronavirus, con el tema de que ojalá llegue a puerto la constitución nueva, porque no queremos seguir con la de Pinochet. Y todo eso también nos cobra un poco la pasada en este levantamiento de listas con sentido, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que hay que hacer, hay que ver cómo nos retroalimentamos, cómo nos nutrimos, cómo les damos otras miradas, porque la verdad es que uno al final igual no se queda en la casa mirando el techo, ¿no? Uno se aburre, se enoja un ratito, y al otro día vuelven a salir los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, porque es una pulsión más fuerte. Entonces yo diría que mi sensación es casi hacer un llamado a que vean en este espacio un lugar fraterno de verdad, que nos vamos a poner a disposición, que vamos a apañar las luchas también, ¿cierto? También se lo hemos dicho a varias y varios, ¿no? Si por a veces nos vamos juntos en esto, considérennos como pares para levantar, porque son cosas que tienen que levantarse igual, ¿no? Aquí son varios espacios en distintos niveles que se van jugando. Entonces yo diría eso nomás, ¿no? Darle, ponerle mucha fe. ¿Sí, una sí? Pregunta. Ahí recién, bueno, Memo destacaba la coherencia del PH en la historia, la concentración, el Frente Amplio. ¿Qué podemos decir de Partido de Igualdad como virtudes, como cosas que vos veas que tienen interesantísimas para poder incluso complementar y aprender también, por qué no? Ah, por supuesto. Mira, yo debo decir que el Partido Igualdad, de alguna manera,
es un hermano muy cercano al PHA por distintas razones. Hay una cosa territorial, por ejemplo, algunos puntos donde brota este movimiento, esta fuerza, ¿cierto?, en Peñalolén. Pero por otro lado está el tema de verdad hacer territorio. O sea, para mí eso es lo que nos recuerda, primero, que no estamos solos, y segundo, que no nos podemos perder, porque eso ahí está la imagen, ahí está el ejemplo. ¿Ah? Los compañeros y compañeras de igualdad de verdad se esfuerzan en generar un trabajo del territorio de verdad y hacer política de resistencia territorial. De hecho, en eso yo, si tú me preguntas, creo que es lo que nosotros hemos hecho cosas por aquí y por allá, pero tenemos que aprenderle a los compañeros porque son mucho más jugados en eso, ¿no? Fue como su línea de combate. O sea, la vivienda es una necesidad evidente, ¿no? El trabajo, la alimentación. Nosotros de repente entramos a la política desde otro espacio, que obviamente es el que nos inspira, ¿cierto?, que tiene que ver con humanizar la tierra, pero entramos desde un espacio más, digamos, filosófico, ideológico. Los compañeros y compañeras de igualdad se levantan, es como que brotan de la tierra, ¿no?, con una necesidad viva. Eso también les da otro registro. Entonces yo siento que como que nos vamos acercando y nos encontramos en ese centro. Y ahora lo que nos toca es que cada uno crezca para el otro lado. Claro. En todo caso, yo tengo que soplar algo que a veces lo soplo, ¿eh? Y es que el señor Guillermo González, presidente del Partido de Igualdad, es alguien que conoce profundamente nuestra doctrina humanista. Sí, no, es más, ahí tengo una pregunta para hacerle, porque vos sabés que antes de la previa, él puso ahí el teléfono, la biblioteca, yo le hice una broma ahí con la foto del Che Guevara, le digo, y me peló el mensaje de Silo. O sea, tiene, mira, el libro El Mensaje de Silo, sí. Mira vos. Y hay gente nuestra que no lo tiene, y que si lo tiene no lo ha leído. Y planta árboles, y van a plantar árboles. Así es. Oye, les cuento que tenemos, pero cualquier cantidad de mensajes, hemos tenido muchas preguntas, interacciones con el público, y tenemos preguntas, ¿ah? Y yo voy a hacer una pregunta que es súper importante, y que la están haciendo las personas que nos están viendo en este momento, y dicen, ¿a qué candidato a presidente se va a apoyar o vamos a quedar en libertad, tanto para igualdad como para los humanistas? A ver. Libertad vamos siempre. Para libertad y siempre. No jodamos, libertad y siempre. Votá en blanco, Gladys. El Partido Igualdad, el Partido Igualdad, el 27 de agosto, inscribe sus candidaturas en conjunto con el Partido Humanista a parlamentaria, y después de eso nosotros tenemos un encuentro nacional de comunales. Y el partido, el encuentro nacional de comunales va a definir si es que alguno de los candidatos que hoy día están, o los que lleguen, ¿cierto?, de los independientes, los que van a estar en papeleta, lo van a respaldar o no. Pero por el momento no hay una definición concreta, sino después del 27 de agosto se va a tomar esa definición en el Encuentro Nacional de Comunales del Partido Igualdad. Bien. ¿Viste? ¿Vieron que parecemos hermanos con los compas de Igualdad? Sí, ¿no? Nosotros dijimos... Separados al nacer. Lo mismo. Claro, nosotros dijimos, hasta el 23 de agosto, esto no es tema, del 24 en adelante empezamos reflexión interna, porque además hemos visto cómo se ha movido. Se ha movido a propósito, se ha movido por torpeza, se ha movido por todas las razones posibles el panorama. Y entonces, imagínense si nos hubiésemos metido en eso. Hoy día ya no nos quedarían pelos de que agarrarnos. Escúchame, que no pase que el PH va un candidato y Igualdad por otro, ¿te imaginas? Igualdad apoya A y el PH apoya B. ¿Te imaginas lo que sería eso? Miren, al menos yo diría que coincidimos respecto a por dónde no ir. Eso es interesante. Bien, ¿no? Nos da tenemos una sensibilidad que nos dice alerta por aquí, más bien, ojo por acá. Pero sí, o sea, por un lado es muy importante, no podemos tomarla a la rápida, ni puede ser una cosa populista, así como de quién está pegando más en las redes. Y por otro, son dos momentos que de alguna manera es injusto cuando te lo meten en la misma bolsa con el tema de la legalidad y lo parlamentario como proyecto. Claro, así que no, claro, vamos tranqui, claro. Del 24 en adelante nos reuniremos ahí a revisar qué pasa, qué se puede hacer de verdad, y con eso trabajar, porque efectivamente... Claro. No da lo mismo. Exacto. Bueno, ahí contemos que entre los que están mirando, están hablando entre ellos, la gente del Walmapu,
organizándose, pasándose contactos. Bueno, si sirve para eso, este programa está buenísimo, porque hay gente que se va conectando, claro, de territorio, están acá, están allá. Se pusieron serios, dice una, otra dice que se moja en el poto, el potito, bueno, para. Qué fácil, qué fácil en la casa, ¿no? Atrás un sillón, no, mojate el potito, va. Mojate el potito, no, para. Vamos a poquito, claro. No, una amiga Silvia, un saludo, pero para. Aflojá, Silvia, aflojá. Relaja. Aquí hay otra pregunta también que es del público y que dice: ¿cómo ven el proceso de maduración de Dignidad ahora, desde las elecciones de convencionales a las parlamentarias? Un poquitito como lo que habíamos preguntado al inicio del programa. Catita. Bueno, lo primero es recordar que Dignidad ahora fue un pacto municipal. Que a todas y a todos como que se les olvida. Yo sé que tuvimos un trauma fuerte, amigos, amigas. Les juro que yo lo sé. Les juro que en carne propia viví cada hora de ese trauma. Entonces, recordar que Dignidad ahora fue un pacto municipal y que ese pacto municipal, humilde, chiquitito, algunos podrán llamarlo incluso piñufla, por no usar otras palabras, pues nos dejó con una situación que al menos nosotros no habíamos tenido nunca. 28 concejalías, 19 propias y 2 alcaldías. Y eso no es menor, eso no es algo que uno pueda ignorar, ¿cierto? Y por otro lado, si preguntan en términos de maduración, yo diría que, claro, estamos todos más viejos, pero además yo tengo la sensación también, y lo digo muy en lo personal, ¿no?, de que todavía no hacemos el punto. ¿Qué quiere decir con eso? Estamos recién empezando a tomar contacto de verdad con los territorios que se generaron como una base de trabajo que hay que desarrollar, ¿no? Al menos, ustedes saben, nosotros tenemos la imagen de efecto demostración y que hayan proyectos humanizadores. Por lo tanto, tenemos que hacer esa diferenciación y estamos en eso, estamos partiendo. Entonces yo diría que el problema de los procesos acelerados como ahora, no por los tiempos, sino que por la imposición del calendario, es como cuando tú quieres hacer madurar, no sé, por la fruta a palos, no nos sirve. Entonces, las cosas llegan a un punto cuando llegan y nosotros podemos apoyar ese proceso, digamos, o impulsar ese proceso con acciones. Yo siento que hoy día escribamos, fuera de chiste, después de que inscribamos el 23, del 24 para adelante vamos a poder recién empezar como a ver, ok, ¿qué significa esto en cada territorio? ¿Cómo le metemos el diente? Porque además hicimos un compromiso, no sé si se acuerdan. El compromiso de esta lista tiene que ver, entre otros, con respaldar el proceso constituyente. Respaldar ese espacio, respaldar esas propuestas, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en serio? Porque se nos viene un cuento largo. ¿Qué vamos a hacer el próximo 4 de julio? ¿Va a estar listo esto? ¿Cómo vamos a impulsar que los territorios sigan haciendo asambleas, cabildos, con sentido, digamos, y superar todo este show parafernálico donde parece teleserie turca de mala calidad, ¿no? Todos los días aparece uno acusando al otro, el otro acusando a uno. Nos han metido hasta en el baile. De hecho, es casi gracioso. Nosotros que estábamos súper ahí cuidadosos de no sabemos si llamar, mandemos así como un anuncio general, porque si alguien quiere, para que sepan. ¿Ah? Estamos ahí sindicados incluso por ahí, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Bueno, ahí preguntaban por Elisa Loncón, para mí futura presidenta de Chile, pero ¿qué les parece a ustedes la figura de ella, el rol que tiene, la constituyente? Memo, ¿le tenés fe a la constituyente o más o menos? ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo sentís? Tengo bastante confianza en el proceso. Creo que de verdad, creo que todos tenemos que colocarnos, ¿cierto?, a disposición, ¿cierto?, de que esto va a cambiar. Y creo que de verdad va a haber un cambio de verdad en Chile. Y creo que acá los quedaditos, ¿cachai?, de siempre, los que quieren mantener el status quo que ya existe, mantener este modelo neoliberal, creo que nada más. Creo que ya no hay espacio para eso. Creo que como decía Silo, ¿cierto?, ir en contra de la evolución de las cosas, ir en contra de uno mismo. Y creo que el que no está entendiendo que esto está evolucionando va a tener una contradicción interna
y con el medio que los rodea. Entonces, ante eso, creo que la Convención Constitucional responde, ¿cierto?, al proceso natural de la vida, a la evolución de las cosas. No podemos seguir con la Constitución de Pinochet. Entonces, hay una evolución, y esas cosas, ¿cierto?, el que no quiera aceptarlo va a tener una contradicción interna porque no puede ir contra de uno mismo y de las cosas que están pasando a tu alrededor. Creo que de verdad este proceso va a decantar de buena forma, o por lo menos con buenas propuestas, con buena idea, a no ser que la derecha se enoje y quiera hacer algo, ¿cierto?, como lo han hecho históricamente los ricos y los poderosos en los diferentes países del mundo, ¿cierto? Cuando está enojado, claro, ¿cierto?, sacan los milicos, empiezan a colocar la represión en las calles, como hizo Piñera, ¿cierto?, después del 18 de octubre. Pero creo que este pueblo está firme y los pueblos de Chile van a enfrentar cualquier situación. Por lo menos queremos una salida pacífica, democrática y participativa. Y eso se está dando. Los que no quieran eso, ¿cierto?, va a tener contradicción interna porque no pueden luchar contra la evolución de las cosas. Muy bien, parece el presidente del PH, ¿cómo habla? Sí, mira, citando los principios y todo. Muy bien, qué grande. Che, bonito. No sabía, la verdad, estoy sorpresa. Una muestra de integración, ¿ven? Profunda. Bueno, efectivamente, yo creo, ustedes saben, nosotros estuvimos también totalmente en contra de todo esto, de la famosa firma, de todo este enjuague, porque estaba hecho para eso, ¿no? Estaba hecho para... Era el cazabobos. ¿Cierto? Claro. Pero, claro, se tomó el pueblo. Es que eso es muy bonito, ¿eh? Yo diría que, si tú me preguntas, el mayor como regalo que nos da esto fue que nos diéramos cuenta como pueblo de verdad que sí teníamos el poder en la mano, que sí había posibilidad de soberanía, sí podíamos organizarnos entre nosotras y nosotros y elegir gente que no la conocía nadie, claro, que no tenían plata, que no tenían redes, ¿ah?, solo por el hecho de apoyarla. O sea, para mí eso es como el mayor efecto de demostración, porque nadie te puede decir que si no eres conocido, político, renombrado, de familia de no sé qué, que son el cupo, plata, ¿no? Porque, claro, te lo van poniendo como una constante, al final uno ya se la cree. Claro. Entonces nadie que no sea de tal grupo, de tal familia, de tal partido, tiene alguna chance. Ahora, todas y todos tenemos chance. Y eso yo siento que es un regalo del proceso constituyente, que además nos dio fe. Porque uno dice, ya pasó una vez, oye, y si nos ponemos de acuerdo y lo hacemos de nuevo para el tema parlamentario. Y por otro lado, por eso insisto, si sobrevivimos a todo este manejo. Cuando uno ve todos los días tanto show, donde los mismos medios que son dueños del retail, dueños de los bancos, están tan preocupados de contarnos lo mal que lo hacen, están tan preocupados de contarnos los errores, las rencillas, o sea, falta que nos empiecen a contar, no sé, pues si tienen mal aliento, si puras tonteras, ¿no? Buscan lo que sea para desacreditar el espacio. Claro. Es evidente que es porque hay mucho temor. Sí, no, una gran movida de piso. Esto fue sacudir el piso a la élite, a la derecha, estaba muy cómoda en este país. El presidente se sacaba fotos en la plaza de Dignidad, como si nada. Sí. Estaban muy cómodos los tipos y de repente se movió todo. Che, tenemos que ir cerrando, la verdad. Qué lamentable. Se hace muy largo. Pero yo quería... Profundo a que esto funcione, a que esto avance, y nosotros ahí sí sorry, decía que teníamos un rol y es un rol, llegar a casa y terminamos, va a ser genial, ¿no? Garante, ¿no? No se siente sola, claro, habla sola, llega a tu casa, listo, gracias, chao. ¡Qué grande! ¡Pobre Cata! A veces sienta, pon la luz y tenemos que cerrar el programa. Justamente. Bueno, y aunque no lo crean, sí tenemos que ir cerrando el programa. Yo no, pero pará, dos cosas quiero decir. Primero, hablando de la convención, participó Leticia García del Centro de Estudios Humanistas, tuvo una presentación espectacular, una disertación espectacular, búsquenla porque está buenísima lo que aportó, lo que aporta el humanismo en esto. Y también, bueno,
a los que están sorprendidos por cómo Guillermo cita a Ciro y demás, bueno, claro, él fue orientado por José Luis, que está ahora en la escuela Laura Rodríguez, de paso metemos el aviso, ¿no? Anótense en la escuela, vamos con el trabajo interno. La gente de Igualdad también puede sumarse en la escuela, ahí en la página de la formación PH se pueden sumar, porque la verdad que es un espacio interesante. Aparte de lo político, también lo interno, es todo un mundo tremendo que si uno lo educa y hace un poco de silencio y se busca adentro, bueno, florecen las mejores cosas, ¿no? Así que si habla así Guillermo, no es por casualidad, lo leyó ahora para quedar bien, no, tiene una historia de orientación por uno de los grandes humanistas de Chile, como es José Luis, así que, bueno, además también estuvo en el mensaje, así que, bueno, buenísimo. Eso, quería decirlo porque hay muchos sorprendidos con eso. Como yo también estaba sorprendido. Hay una relación mucho más profunda desde Igualdad, sí, con el humanismo, por lo visto. Sí. Así que bien. Bueno, Cata, ahora que llegaste a tu casa, te tenemos, chao, que comunicar que tenemos que cerrar el programa. Incluso estamos como pasados del tiempo y nos están tirando las orejas desde producción. Pero las últimas, las palabras de cierre, Catita, por favor, te las damos primero a ti. Ya. Yeah. Bueno, primero, mil disculpas por la indecencia. Espero que se haya escuchado algo de lo que dije. Muchísimas, sí, sí, gracias al espacio, a ustedes, André, Nico, no sabes cómo te quiero en este minuto, de verdad. Eres un luchador, querido, de verdad, me encanta. Gracias. Memo, un gusto verte en un espacio nuestro. Tenemos que empezar a visitarnos más a menudo. Yo creo que dos veces ya no es coincidencia. Y a todas y a todos los que nos están escuchando, pongámonos fe, somos chiquititos, pero aquí hay algo interesante que no está en ninguna otra parte, y no lo digo porque suene bien, es cierto, vayan a ver las otras listas, vayan a ver lo que mueve, vayan a ver lo que levantan en los territorios. Esto que está pasando acá puede ser muy interesante, muy interesante. Aquí hay coherencia de verdad. Las personas que estamos acá, o sea, no voy a hablar por mí, voy a decir, yo he visto al Memo cargando papas para las ollas comunes esta época. Claro. Así como veo a nuestra gente repartiendo cajas, haciendo eventos, juntándose con otros compañeros y compañeras a trabajar en redes solidarias, en espacios comunitarios. Esa es una realidad nuestra. No es un show, no lo hacemos para la foto. Y eso hace una tremenda diferencia. Esto es de verdad. Y si uno no se la cree, no funciona. Así que creérsela, darle con todo, no olvidar los papeles, por favor. No hagan nada online. Vaya al notario. Eso, amárrese un dedito hasta que no vaya y entregue todos los papeles. Y a darle para adelante nomás. Si esto está recién comenzando, tenemos 3 meses de entretención, amigas y amigos. Así que darle con todo y como decía el Memo, encontrar esa coherencia interna, ¿no? Encontrar esa coherencia en el ir en una evolución, ¿no? Esta adaptación creciente. Nosotros estamos en un momento de cambio y sabemos que lo que viene será mejor. Por eso también depende de nuestra acción concreta. Claro. Tiremos todas las citas de Silo todas juntas. No, son hermosas. Son hermosas. Bueno, Memo, te toca cerrar. Dale. Bueno, las gracias por la invitación. Fue un momento bastante agradable, ¿cierto? A mí me gusta encontrarme junto con los hermanos, amigas y amigas del movimiento humanista, del Partido Humanista, el mensaje. Creo que de alguna forma a Chile le hace falta humanizarse más, al mundo le falta humanizarse más. Yo siempre digo que la izquierda tradicional generalmente habla más de ignorante, ¿cierto?, en contra del humanismo, de las corrientes siloístas, más por ignorancia, porque tengan un conocimiento, ¿cierto?, real de lo que es el pensamiento humanista, el pensamiento siloísta. Creo que es importante, ¿cierto?, el mensaje silo, creo que de verdad, yo, hay los que conocen mi historia, yo vengo de un territorio popular, y conocer el movimiento humanista era un preo popular. Yo no pensaba entrar a la universidad en ese momento. Y ahí me invitaron, ¿cierto?, los compañeros del Consejo 13, me invitan a participar a un preu popular, yo entro al preu, cosas de la vida, que nada es casualidad, ¿cierto?, di la prueba de activo académico y quedé en la universidad, y termino estudiando orientación familiar. Hoy día soy orientador familiar y de verdad ocupo mucho el material de silo, ¿cierto?, para superar el como herramienta, ¿cierto?, cuando entiende, dice, bueno,
hoy día la gente sufre mucho, ¿cierto? Hay que superar el dolor, pero primero hay que superar el sufrimiento interno. Si entendemos, ¿cierto?, el dolor que aparece porque sí, eso está, ¿cierto?, de la mano del sufrimiento interno. Y creo que esas cosas como herramienta le hace falta a este país. Yo siempre defino como un marxista siloísta, y dos se cagan de risa porque no entienden un poco esa conexión que tengo yo. Excelente. Claro, da lo mismo como lo vean. Así que... Buenísimo. Gracias por la invitación. Abrazos, Cata. Nos vemos pronto. Qué lindo. No, acá lo que hay es... Acá lo que hay es verdad interna, así que eso, con eso nos vamos llenitos. Muchas gracias, Catalina, desde el metro y ahora en su casa. Guillermo, espectacular. Andrea, como siempre, genial. Y bueno, nos estamos viendo. Acá estamos presentes, más vivos y más humanistas que nunca. Justamente. Paz, fuerza y alegría. Un saludo a todos quienes nos vieron. Y el próximo jueves a las 8. También. También para ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Guillermo. Chao.